¿Listo? ¿Ya quedó conmigo? Yo sí, yo ya me siento muy contento, hijo. Traigo una sonrisa de oreja a oreja, hijo. Y yo espero que mi cliente también se ponga contento cuando vea el video y sepa que su portón ya funciona de manera excelente. Que es lo más necesario. Aquí les vamos a mostrar cómo es el riel. Aquí tenemos un PTR de 3 pulgadas por 2. Una solera de 5.16 por 3 pulgadas para que se pudiera soldar de esta manera en el PTR, que quede muy dura, muy maciza. Y donde giran el rodamiento es un ángulo de 3 cuartos por 1 octavo. Y así va, derechito hasta allá y da toda la vuelta. Les voy a mostrar la curva. Tenemos como muestra o como algo así provisional esta curva en la parte de abajo para que esta hoja, que es la única hoja que necesita apoyo, no se jale o no se cuelgue hacia allá cuando funciona. Por eso no tenemos doble, nada más es un tope hacia adelante. Y acá arriba en la curva está de esta manera. Es el mismo ángulo de 3 cuartos que se le hacen cortes. No se resoldó más para que no se curviara la curva. Se trató de usar poca soldadura, pero la necesaria para que resista y no se mueva de su lugar. Y estos son los rodamientos. Son rodamientos de 2 pulgadas.
soldados de esta manera en cada hoja. Una hoja lleva doble rodamiento, una hoja no lleva nada. Otra hoja lleva doble rodamiento y otra hoja no lleva nada, y así. Para poderlo desmontar y montar fácilmente. Y gracias a ese resortito que le puso mi amigo Israel ahí, con ese ya da el movimiento para que pueda hacer el cerramiento de manera excelente. Si les gusta el video, pónganle puro para arriba, compártanlo, denle like a esta página de Sueños Herrería Artesanal Los Arcos. Y suscríbanse al canal de Creaciones Alejandro en el YouTube. Muchas gracias y puro para arriba.